celebrando el mes de la herencia hispana, aquí estamos celebrando el trabajo, la dedicación de los latinos de Ohio, pero también de las organizaciones como la Chimba. Tenemos con nosotros a Alex Clavé, que es VP de Educación de la Chimba. Bienvenido a Mujer Latina Today. Trabajas en una corporación y trabajas en una organización interesada en mostrar el talento latino. Cuénteme de tu trabajo corporativo y por el por qué estás en la Chimba. Sí es, efectivamente, en la empresa para la cual yo trabajo, como muchas empresas, siempre está buscando llegar a diferentes clientes. Y el mercado latino es uno de los mercados más atractivos para muchas empresas. Entonces, mi empresa, que es Hillrom, de hecho, abrió una planta en Monterrey, México, para poder producir todos los productos y mandarlos a todo el mundo. Y gran parte del mercado es el mercado latinoamericano. Entonces, obviamente, hay un atractivo en toda la gente latina que las empresas están explotando. Estás en la Chimba como la parte de educación. Estamos celebrando en la Chimba como una organización que está abriendo oportunidades a nivel educativo. Cuéntame de tu rol y el por qué es importante para ti trabajar en la Chimba. Bueno, yo soy un... yo creo que la educación es el pilar para el éxito. Yo soy un ejemplo de un cambio de paradigma. Mis padres no fueron a la escuela, pero siempre me dijeron, si vas a la escuela vas a ser exitoso. Y la prueba está en que mi vida es muy diferente a que si yo no hubiese ido a la universidad, si no hubiera terminado un MBA. Entonces ese es el mensaje que yo... tengo la necesidad de transmitir a otras personas, a otras generaciones, de que la educación es muy importante. Como decía uno de mis maestros, la educación a veces es cara, pero la ignorancia a veces sale todavía más cara. Entonces, celebrando tu trabajo, porque yo sé que uno se convierte, como dicen, advocate, aboga por sus propias causas. Y tú estás, crees en la educación porque ves a tu papá, cómo hicieron para ayudarte a educarte, pero como tú estás ayudando a toda la comunidad a usar una organización como la Chimba para que puedan lograr llegar a nivel corporativo. Un mensaje para la comunidad que te está viendo y que quiere incorporarte, quiere estudiar, quiere conocer más de esta organización, y especialmente en este mes de reflexión para la comunidad hispana, de que estamos celebrando nuestra hispanidad, pero es tiempo de meditar y analizar el rol que tenemos actualmente en los Estados Unidos. ¿Sientes eso? Totalmente de acuerdo. I mean, yo estoy totalmente orgulloso y agradecido con mis padres, y estoy orgulloso de ser latino. Es algo que voy a llevar por toda mi vida, y yo creo que los latinos tenemos mucho que aportar, no nada más a la sociedad estadounidense ni a nuestros países de origen, sino a todo el mundo en general. Entonces, la fuerza, la pasión, el trabajo latino es algo que es lo que mejor podemos nosotros desarrollar y compartir nuestros éxitos, porque nosotros somos parte de la comunidad, así como la comunidad necesita acercarse a organizaciones como la Chimba y compartir sus experiencias. Nosotros estamos invitando diariamente a la gente de Cincinnati y de todas las ciudades de Estados Unidos a que conozcan la Chimba, que participen con nosotros, que trabajen con nosotros, porque la misión y los valores de la Chimba realmente están alineados con el presente y el futuro de nuestra sociedad. En la unión está en la fuerza, como dicen los tres mosqueteros, ¿verdad? Todos para uno para todos. Aquí estamos ayudándonos los hispanos de Cincinnati y celebrando el trabajo tuyo y el de la Chimba en el mes de la herencia hispana. Muchísimas gracias. Gracias a ti.